Listos, adelante Federico, podemos comenzar. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días, tengan todos. Les doy la bienvenida a esta transmisión. Les saludo a todos los que nos acompañan desde la plataforma de Ciencia a Distancia de Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y a través de las redes sociales de Ciencia UNAM, Universum y Museo de la Luz. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Cultura Científica, que es una propuesta que busca subrayar el derecho humano a la educación y la importancia de construir una sociedad científicamente culta para promover el pensamiento crítico y la reflexión, se presentan una serie de actividades como la conferencia que tendremos el día de hoy. Está titulada Volando hacia la Ciencia, que imparte la maestra en ciencia Berenice González Marín, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. En ella se presentará cómo el estudio de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, ha brindado innumerables conocimientos que nos ayudan a entender cómo funcionamos los seres vivos y cómo interactuamos con nuestro entorno. Antes de continuar, me permito presentarles una breve semblanza de la maestra en ciencias, Berenice González Marín. Cursó sus estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó su maestría en el posgrado en ciencias biológicas de la UNAM en el área de toxicología ambiental. En su último año de maestría, realizó una estancia de investigación en el laboratorio del doctor Andreas Prokop de la Universidad Manchester en el Reino Unido, donde inició una colaboración para la creación de Drosophila for LATAM, una red internacional de divulgación científica que tiene más de 10 años promoviendo la ciencia y su importancia, que además congrega y unifica a universidades en Europa, Asia, África y ahora se suma en Latinoamérica con México como sede principal, Argentina y Chile. Ha sido invitada a dar más de 30 conferencias y cursos en el área de biología a nivel nacional e internacional. Además, ha fungido como sinodal de exámenes profesionales de licenciatura, también ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y desde hace 5 años se desempeña como profesora de la materia de biología del desarrollo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es estudiante de doctorado, directora de 2 tesis de licenciatura de la UNAM y de la Universidad de Guanajuato. Es la principal promotora de una de las directo y una de las directoras en México de la y Latinoamérica de Drosophila for LATAM. Sin mayor preámbulo, los dejo con ustedes, con la maestra en ciencias, Berenice González Marín. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí que el Museo de la Luz me proporcione una plataforma para poder hablar de algo que me apasiona realmente, la ciencia, especialmente en esta celebración, el Día Internacional de la Cultura Científica. Gracias a todos los organizadores, especialmente a Leticia Enríquez por el entusiasmo y por la invitación. Bienvenida a toda nuestra audiencia. Como lo mencionaron al inicio, encabezo en México y en Latinoamérica Drosophila for LATAM, la cual es una iniciativa de divulgación científica colaborativa entre México, Argentina y Chile, en conjunto con la Universidad de Manchester en el Reino Unido, cuyo objetivo principal es la divulgación de la ciencia a través de la herramienta Drosophila melanogaster. Esta iniciativa está liderada por el doctor Andreas Prokop de la Universidad de Manchester, que inició con la creación de Drosophila for Public, Drosophila for School, y después extendió su dominio con Drosophila for Turquía, Drosophila for Croacia para Europa. Ahora está en Asia con Fly Indonesia, perdón, en África con Drosophila for Nigeria y ahora en América se suma Drosophila for LATAM. De esta manera, se creó una iniciativa de difusión en todo el mundo sobre la importancia de las moscas en el uso de la investigación y divulgación científica para poder explicar sus características generales y su implementación como un organismo modelo versátil y eficiente para la investigación, la divulgación y la educación de la ciencia. Voy a compartir mi pantalla. Para poder hablar de esta iniciativa, es muy importante primero conocer nuestro principal protagonista, la mosca de la fruta. Entonces, el día de hoy, mi objetivo es dar un pequeño vuelo de la pata de este pequeño organismo, ese pequeño huésped indeseable de ojos rojos y cuerpo marrón que merodea los fruteros de nuestra casa. El día de hoy, vamos a volar hacia la ciencia. En el transcurso de nuestra vida cotidiana,
todos nos hemos hecho preguntas sobre lo que nos llama la atención. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Cuando notamos que algunas cosas o sucesos particulares se repiten y parecen seguir una lógica, nos despierta el interés. Y entonces comenzamos a preguntarnos qué, cómo, por qué y para qué. Por ejemplo, las moscas. ¿Se han preguntado cómo aparecen? ¿De dónde vienen? Por ahí de 1668 estaba en auge la teoría de la generación espontánea, en la cual se creía que si se dejaba carne cruda a la intemperie el tiempo suficiente, aparecerían moscas de manera espontánea. Se creía desde entonces que todos los organismos podrían aparecer de manera espontánea. Incluso se llegaron a generar recetas para generar diversos organismos. Por ejemplo, se describió que si se colocaba ropa sucia más trigo y sudor, se podían originar ratones, que de troncos de madera con lodo se originaban cocodrilos, y así podría citar varios ejemplos. Esta en ese momento fue una de las teorías más aceptadas en su momento y fue la respuesta a muchas preguntas. Sin embargo, años más tarde y muchas discusiones después, esta teoría fue refutada gracias a varios experimentos realizados por naturalistas como Redi, Spallanzini y Louis Pasteur, quien finalmente demostraron que de la carne cruda nacían moscas, no se generaban de manera espontánea. Pero bueno, de eso va la ciencia, de crear ideas, de observar y comprender procesos complejos partiendo de situaciones más simples. Regresando a Drosophila y para responder de dónde salió y cómo es que la vemos en el frutero de nuestra casa, requerimos empatizar un poco con la mosca, ponernos en su lugar, comenzar a observar para comprender entonces que si busca la fruta es porque la necesita. Y si tanto la necesita y la quiere encontrar, debe de tener sentidos que se lo permitan. Puede olerla, la puede ver. ¿O cómo es que la mosca logra acceder a la fruta? Y una vez que accede a ella, ¿qué es lo que realmente la necesita? ¿La utiliza para sobrevivir, para reproducirse o para crecer? ¿Qué pasa cuando la mosca entra en contacto con un alimento, por ejemplo? ¿Se han preguntado alguna vez cómo se reproducen las moscas? En realidad, son muchas preguntas y estoy segura que en este momento se les están ocurriendo muchas más preguntas con respecto a este tema. Desde hace 100 años hay miles de investigadores dedicando sus vidas en responder muchas de estas preguntas y de ahí ha surgido una pregunta muy especial. ¿Por qué estudiar a Drosophila es tan interesante? ¿Para qué dedicarse a estudiar esta mosca? ¿Y qué significa estudiar a la mosca? ¿Por qué se le ha dedicado tanto esfuerzo? Bueno, resulta que cuando queremos explicar algo en nuestra vida cotidiana, algo complejo, generalmente todo lo hacemos utilizando metáforas o ejemplos más sencillos. Utilizamos situaciones simples que contienen los elementos clave de lo que queremos explicar para así darnos a entender. En modelar en ciencia es algo muy parecido. En biología, muchas veces lo que nos interesa es muy complejo y entonces hacemos uso de organismos modelo que nos permiten explicar de una manera más clara situaciones muy complejas. Por ejemplo, si nos interesaría descubrir cómo funciona el cerebro mientras dormimos en el humano, podría resultar muy complejo e incluso su estudio puede resultar imposible o verse limitado por cuestiones éticas. Es por eso que realizamos o estudiamos los mismos procesos o similares en seres vivos más sencillos y accesibles. De esta manera, modelamos lo que nos interesa entender estudiándolo en organismos modelo. ¿Pero qué es entonces un organismo modelo? Un organismo modelo es una especie, es decir, un ser vivo que puede ser un microorganismo, una planta o un animal que se estudia intensamente para poder hacer generalizaciones de procesos muy complejos, sobre todo de fenómenos biológicos. Pero, ¿qué tan válido es hacer esto? ¿Por qué asumir que lo observado en una especie se puede aplicar en otras?
todos los organismos estamos conectados por la evolución. Como miembros de una gran familia, compartimos ciertas características básicas. Las características más básicas de esta forma están extendidas a lo largo de la evolución, mientras que las características más específicas o las sutilezas solo se comparten con parientes más cercanos. Así, si queremos estudiar, por ejemplo, cómo funciona el ADN, podemos hacerlo en cualquier ser vivo, ya que todos los organismos contienen ADN. Sin embargo, si queremos estudiar el desarrollo embrionario, solo lo podemos hacer en animales. Si por el contrario nos interesaría estudiar las expresiones faciales, tendríamos que hacerlo, por ejemplo, en monos. Como dije, mientras más básico sea un proceso, más serán los organismos que lo compartan. Pero mientras más específico es un estudio, nuestras opciones para elegir un modelo son limitadas. Si yo ahorita realizara una pregunta sobre qué modelo animal es el más utilizado, seguramente la mayoría me dirían que son los ratones. Y sí, efectivamente, son organismos modelo muy estudiados, son pequeños y relativamente fáciles de criar. Son mamíferos como nosotros, por eso con ellos se han realizado muchos estudios, principalmente de enfermedades con humanos. También se han utilizado las ratas y en el pasado se utilizaban los conejillos de India. Sin embargo, pese a que los roedores son muy pequeños y muy conocidos por su estudio, tienen múltiples limitantes en cuanto a complejidad biológica, económica e incluso ahora ética y legal. Y realmente el conocimiento básico de las ciencias biomédicas no se ha realizado en roedores. Y aquí es donde entra nuestro modelo de todo. Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, se ha utilizado como organismo modelo para la investigación biológica durante más de 100 años. Es el animal mejor comprendido conceptualmente en las ciencias biomédicas y el ideal para ser utilizado para transmitir conocimientos fundamentales de biología e incluso de otras áreas de una manera muy sencilla. Muchos aspectos de la biología moderna se basan en el estudio y fundamentos establecidos a través de la investigación de Drosophila. A la fecha se han otorgado 6 premios Nobel en fisiología y medicina a investigadores que hicieron descubrimientos innovadores en Drosophila. El primero de ellos se otorgó en 1933 a Thomas Morgan por su estudio en el papel que juegan los cromosomas en la herencia. El más reciente se otorgó en el 2007 a Jeffrey Hall, Michael Robach, por su estudio en los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. La investigación con Drosophila comenzó a principios del siglo pasado, pero en ese entonces la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin estaba en auge y había investigadores que querían estudiarla y reproducirla en su laboratorio, como fue el caso de Thomas Morgan, quien en 1906 comenzó a trabajar por primera vez con Drosophila para más adelante sentar las bases en el campo de la genética y se comenzara a estudiar la expresión de genes en embriones, larvas y en moscas adultas. Desde entonces, el trabajo con Drosophila ha proporcionado un amplio espectro de información de temas de biología básica. Drosophila nos ha enseñado cómo se organizan los genes en los cromosomas, las reglas de la herencia, así como la información genética, la naturaleza de las mutaciones y el peligro de la radiación. Drosophila nos permitió identificar los primeros genes involucrados en el proceso de la información en células nerviosas, a comprender las bases moleculares del aprendizaje, entender cómo funciona nuestro reloj biológico, los principios del desarrollo embrionario, incluida la información y la organización fundamental del sistema nervioso, los mecanismos clave del sistema inmunitario, la dinámica de genes en grandes poblaciones, la genética de poblaciones. Además de ser la primera especie en ser generada de manera artificial, Drosophila sintética, que demostró cómo funciona la evolución. A la fecha, todo el genoma de Drosophila se encuentra completamente secuenciado y se conoce prácticamente la función de todos los genes. Podríamos englobar algunas de las ventajas de Drosophila como organismo modelo. La primera es su rentabilidad
y eficacia. La investigación con drosófila es realmente rentable y accesible, incluso para aquellos investigadores o científicos con un presupuesto muy limitado. En comparación con mantener animales de mayor tamaño, el cultivo de moscas tiene un costo muy bajo y requiere realmente muy poco espacio. Por lo tanto, estos pequeños organismos son ideales para experimentos a gran escala o de alto rendimiento. Drosophila tiene una vida útil de 2 meses y un ciclo generacional de 10 días. En tan solo 3 semanas, una mosca adulta se convierte en abuela. Por lo tanto, los árboles genealógicos y muchas generaciones se dibujan rápidamente. Y la investigación avanza muchísimo más rápido en comparación con animales más complejos. Mientras que algunos experimentos con ratones pueden durar meses e incluso años, con drosófila suelen llevar semanas o pocos meses. Otro factor que acelera la investigación es el hecho de que existen muy pocas restricciones legales para poder realizar estudios con drosófila. De esta manera, uno puede iniciar sin tener que esperar alguna aprobación formal. Además, drosófila es ideal para el análisis genético, debido a que solo tiene 4 cromosomas. Esto facilita el manejo de mutaciones genéticas únicas o incluso en combinaciones para poder estudiar sus funciones fundamentales dentro de redes genéticas y descifrar procesos biológicos complejos. La comprensión derivada de dicha investigación a la fecha ha sido una plataforma para su implementación en animales superiores, como es el caso de los humanos. Gracias a su sencillo mantenimiento, drosófila es única para poder realizar experimentos en poblaciones genéticamente estables, ya que hay muy poca variación genética entre ellas. Drosófila también tiene un desarrollo rápido, lo que la hace ideal para procesos biológicos sencillos y complejos y poder estudiar diversos genes involucrados en diversas enfermedades. Además, drosófila es tan pequeña que se puede analizar órganos o incluso embriones en alta resolución bajo el microscopio. Incluso se han podido modelar en 3D. Pero bueno, ¿por qué deberíamos preocuparnos tanto de la biología en general de las moscas? Bueno, resulta que como humanos tenemos mucha relación con las moscas. Se ha estimado que cerca del 75% de los genes relacionados con enfermedades humanas tienen su homólogo en el genoma de drosófila, además de nuestras raíces evolutivas. Muchos de nuestros órganos aún comparten principios fundamentales de estructura y función. En consecuencia, los genes y procesos biológicos fundamentales que sustentan la salud y la enfermedad en los humanos frecuentemente son muy utilizados o similares para estudiar en drosófila. Por lo tanto, las moscas se utilizan como tubos de ensayo para iniciar la investigación sobre un gen o proceso biológico de interés y posteriormente se determina si la información obtenida en drosófila es aplicable para los humanos. Pero drosófila no solamente se trata de genética clásica, que es por lo que la mayoría la conocemos. Yo la conocí así. Para mi sorpresa y para la sorpresa de muchos seguramente, drosófila es la pionera en estudios sobre biología del desarrollo, fisiología, nutrición, el desarrollo y función del sistema nervioso, la biología de las células madre, estudios de comportamiento. Por ejemplo, en drosófila se estudia el aprendizaje, el sueño y la agresión. Además, en el estudio de enfermedades como cáncer, epilepsia, enfermedades neurodegenerativas, envejecimiento, metabolismo, desarrollo embrionario, ciclos circadianos, adicciones y toxicología ambiental. Por ejemplo, drosófila ha sido un excelente modelo para el estudio de la enfermedad del Alzheimer, proporcionando información fundamental para el entendimiento de los mecanismos biológicos que participan en la degeneración de las células nerviosas y la pérdida de la memoria. ¿Sabían que drosófila fue de los primeros organismos que alcanzaron el espacio en 1947 y regresó sana y salva? La NASA envió moscas como minoastronautas en el International Space Station para probar el impacto que tienen los viajes sobre el sistema cardiovascular en los humanos. Además, las moscas tienen cerebro y pueden aprender. Es más, los primeros genes relacionados sobre el aprendizaje fueron descubiertos en moscas y cumplen exactamente la misma función en los humanos. Las moscas también pueden emborracharse y volverse adictas al alcohol y las drogas.
Mucho de lo que se conoce hoy en día sobre las adicciones es gracias a sus estudios que se han realizado en drosophila. Un experimento, por ejemplo, realizado en la Universidad de California, demostró que machos que son rechazados sexualmente producían una adicción al etanol con respecto a machos que sí tenían éxito reproductivo. Y este estudio se asemejó mucho al comportamiento que tienen algunos humanos. Las moscas también se han utilizado para probar fármacos con posibles usos en la medicina. Las moscas, además, son utilizadas para estudiar el sueño. El café también las mantiene despiertas como a los humanos. Y así como los niños, las moscas jóvenes necesitan dormir un poco más. Las moscas también tienen un ciclo biológico interno. Los primeros genes del ciclo circadiano que les valió el premio Nobel se encontraron en moscas y nosotros, por supuesto, también los tenemos. Además, las moscas del Mediterráneo toman siesta con respecto a las moscas del norte. Esto, al igual que los humanos, y se debe debido a que los ciclos circadianos, los genes que controlan los ciclos circadianos, actúan a diferentes latitudes, como en el caso de los humanos. Las moscas viven solo unas semanas, por lo que la investigación sobre el envejecimiento en moscas es muy accesible. Mucho de lo que se sabe hoy en día sobre el envejecimiento es gracias a los estudios realizados con drosophila. Las moscas lideran el campo de la investigación nutricional, nos han indicado qué comer para tener un envejecimiento saludable. Además, compartimos muchísimas similitudes anatómicas. Por ejemplo, el aparato reproductor. El aparato reproductor de los machos y de las hembras es muy similar al de los humanos. En el caso de los machos, se conforma de dos testículos que se encargan de la producción de espermatozoides. Y en el caso de las hembras, también tienen dos ovarios que están conectados por dos oviductos, como las trompas de Falopio, que desembocan a un útero que conecta una vagina y una vulva. Además de las semejanzas anatómicas, también comparten procesos biológicos y moleculares muy similares en cuanto al proceso de ovogénesis. La lista de los casos en los que el trabajo con drosophila ha inspirado o ha acelerado significativamente los avances en la investigación y en mamíferos, principalmente en humanos, es impresionante, por lo que existe un excepcional y profundo conocimiento sobre la biología del desarrollo. En el caso de drosophila, una amplia disponibilidad de recursos e infraestructura específica para la investigación con drosophila y estrategias y tecnologías de vanguardia en la investigación que constantemente están siendo mejoradas. Por ejemplo, la generación de mutantes y moscas transgénicas y el uso de sistemas de edición genética, como es el caso de CRISPR-Cas9, en drosophila es muy sencillo y está y ha aportado y continúa siendo aportando nuevos recursos y herramientas para que puedan ser implementados en la investigación. En mi caso, en mi laboratorio de toxicología ambiental en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, utilizamos moscas mutantes y transgénicas para evaluar el efecto de contaminantes ambientales, lo que nos permite identificar la expresión de genes, colocalizarlos en algún tejido y modelar una posible respuesta molecular ante la exposición a un compuesto tóxico, como es el caso de los plaguicidas. Drosophila realmente es una excelente herramienta no solamente para la investigación, sino también para la enseñanza científica. Nos ha permitido, en el caso de Manchester, por ejemplo, es ampliamente utilizada para implementar el uso de diferentes niveles escolares y que se puedan involucrar estudiantes a la ciencia, ejemplificando procesos biológicos muy complejos con experimentos realmente muy sencillos. Por ejemplo, se ha permitido ejemplificar a estudiantes temas relacionados con evolución, visión, enzimas, metabolismo, incluso estadística. Y lo mejor es que los estudiantes no necesariamente tienen que ser científicos para poder llevar a cabo estos estudios. Son muchas las razones por las que se ha considerado drosophila un excelente modelo. Es un modelo con mucha historia. Hay más de un siglo de publicaciones disponibles, pilares de... Maestra Berenice, perdón, sí. Perdió la compartición de la pantalla. ¿Podría retomarla otra vez, por favor? Claro.
Correcto, gracias. Tenemos la imagen de la caricatura de las diferentes moscas. Gracias. Cada día se publican nuevos papers y se abren nuevas disciplinas para poder estudiar el modelo. Hay muchísimos libros con información básica sobre la biología de la mosca y también sobre aspectos muy específicos. Quienes trabajamos con Drosophila sabemos que no estamos solos. Hay una gran cantidad de comunidades científicos trabajando con moscas. Además, somos muy generosos y es una regla compartir libremente los recursos que se generan para estudiar a las moscas. Es solo cuestión de mandar un email o hablar con alguien en un congreso y estaremos dispuestos a colaborar. Para toda la comunidad de Drosophila for Public School, Turquía, Croacia, Indonesia, Nigeria y ahora LATAM, es nuestra visión y misión que esta iniciativa inspire a muchísimos más miembros de la comunidad científica en el mundo y ahora en Latinoamérica a participar en la difusión de la investigación con moscas, compartiendo sus estrategias y recursos. De esta manera, nosotros esperamos generar un esfuerzo conjunto en la construcción de una red eficiente de comunicación científica que impulsa la promoción de la ciencia mediante el uso de Drosophila como una herramienta para la investigación y la educación científica en América Latina. Les agradezco mucho la atención. Antes de despedirme, me gustaría ponerles un video acerca de cómo se reproducen las moscas. Permítanme un momento.
Muchas gracias. Correcto, muchas gracias por la conferencia. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, pero antes tenemos muchos saludos que nos llegaron de alumnos que están siguiendo la charla desde su casa, de diferentes escuelas. Saludos de la Facultad de Contaduría y Administración, del CCH Vallejo, del CCH Naucalpan, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la FES Cuautitlán. Incluso María Marín nos sigue desde la Middle School Leyland en San Pedro, California. Y mandan felicitaciones por compartir tan interesante trabajo. La primera pregunta que nos llega es de Francisco, que nos sigue en el YouTube de Ciencia a Distancia, y quiere saber lo siguiente: ¿es complicado mantener las moscas de la fruta si lo hiciéramos en un laboratorio escolar de nivel medio? ¿Qué se requiere? No. Perdón, no lo es. De hecho, la iniciativa que nosotros tenemos con Drosophora LATAM, por un lado, engloba proporcionar recursos didácticos, teóricos, académicos para los estudiantes, pero también poder proporcionar herramientas que puedan funcionar para elaborar experimentos, y que la ventaja que tenemos es que son muy sencillos de adquirir y muy fáciles de mantener y un costo relativamente bajo. En pequeñas bandejas, en viales muy pequeños, se puede mantener una gran cantidad de organismos, ¿no? Se pueden mantener diferentes cepas con diferentes expresiones génicas para hacer muchos experimentos, y realmente el costo es muy bajo. Entonces, en un laboratorio, supongamos, de una preparatoria, sí se pueden mantener organismos a un costo relativamente muy bajo comparado con otros organismos modelo. Correcto, y ustedes ofrecen toda la asesoría necesaria. Sí, nosotros estamos involucrados, para eso es Drosophora LATAM, estamos en la creación de un Fly Facility que nosotros queremos proporcionar, esto ya se hace en Manchester, proporcionar kits con moscas para que se puedan utilizar para realizar diversos experimentos, ¿no? Oh. Y también la asesoría para poder mantenerlas y realizar estos experimentos. Bien, me llegó un mensaje muy interesante, dice, saludos de Kevin, tu hermano. Ah, so cute. Gracias. Bien, Adilén, que nos sigue en Facebook Live del Museo de la Luz, quiere saber lo siguiente: ¿qué es el ritmo circadiano y cómo se estudia en la mosca de la fruta? Los ciclos circadianos regulan, por ejemplo, el momento en el que estamos despiertos y dormimos, de una forma sencilla de explicarlo. Esto está regulado por genes, ¿no?, que se descubrieron principalmente en la mosca. Entonces, nos ha sucedido a las personas que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, nos desfasamos de un horario, si ahorita viajáramos hacia Europa, allá probablemente es de noche y aquí es de día. Y entonces nosotros tenemos sueño, aunque no es de noche, es de día. Eso está regulado por nuestro ciclo circadiano y finalmente depende de la expresión de genes. Conforme vamos pasando tiempo en ese lugar y nos adaptamos al horario, pues vamos regulando nuestros ciclos de sueño. También puede depender, por ejemplo, de las latitudes. Es por eso que mencionaba que las moscas del Mediterráneo duermen un poco más con respecto a las moscas del norte, ¿no? Pero esto depende específicamente de la expresión génica. Correcto, y es relativamente fácil estudiarlo en las moscas. Es muy sencillo estudiar, bueno, relativamente fácil comparado con otros organismos modelo, o la creación de organismos mutantes o transgénicos que te permiten visualizar la expresión de genes. Correcto. Nos llega una pregunta relacionada. Nicole Rodríguez, que nos sigue también en Facebook Live del Museo de la Luz, quiere saber lo siguiente: ha oído que hay gran cantidad de variantes de mosca de la fruta. ¿Qué evolución ha tenido esta mosca? ¿El hombre ha afectado su evolución natural? A
Hay varias variantes de Drosophila. Drosophila es el género y la especie Melanogaster, me parece ser que hay cuatro, si no me equivoco. En el caso, eso por un lado de forma natural. En el caso de manera específica, sí se ha afectado, se generó por primera vez Drosophila sintética, ¿no? Que es un organismo creado propiamente en el laboratorio. Y en el caso puntual de Drosophila melanogaster, se tiene una gran variedad de organismos mutantes y transgénicos, ¿no? Mutantes que se les deleta la expresión de algún gen, y en el caso de los transgénicos, para poder visualizar la expresión de genes, ¿no? Entonces existe muchísimas herramientas genéticas, es muy sencillo manipular genéticamente a Drosophila para poder realizar muchos estudios. Bien, Felipe manda una pregunta relacionada. Dice, a grandes rasgos, ¿cómo se estudia el genoma de Drosophila? El genoma de Drosophila actualmente está completamente secuenciado, ¿no? El inicio, las bases las sentó Thomas Morgan cuando estudió cómo se organizaron los genes en cromosomas. De hecho, gracias a ellos se identificó que los genes se organizan en cromosomas, cómo se encuentran estructurados los genes y su patrón de expresión. Eso por un lado, y gracias a que ahora se conoce todo el genoma de Drosophila, pues se puede estudiar la estructura y función de cada uno de los genes. Correcto. Pues seguimos recibiendo preguntas. Mándenlas a su sistema de chat o ventana en la red social en la que nos siguen. Pero nosotros también hacemos preguntas al público para que participen por regalos en las diferentes redes sociales donde nos están siguiendo. Si ustedes contestan la siguiente pregunta en la red social en la que nos están siguiendo, ya sea en el sistema de chat o en la ventana donde están viendo la transmisión, participan por regalos. La pregunta es la siguiente. Por favor, dinos el nombre científico de la mosca de la fruta. Lo estuvimos repitiendo hasta el cansancio. Si nos dicen el nombre científico de la mosca de la fruta, participan por los regalos que tenemos en las diferentes redes sociales donde estamos transmitiendo. Ciencia a distancia, divulgación de la ciencia, Museo de la Luz, Museo Universum, Ciencia UNAM. Entonces, por favor, participen. La siguiente pregunta viene de el Museo de la Luz, dice, ¿qué tipo de experimentos, es de parte de Adilén, qué tipo de experimentos podríamos abordar en el Laboratorio de Ciencias de Educación Media usando Drosophila? Por ejemplo, ejemplificar a un estudiante cómo ocurre una adicción, ¿no? Como ya lo mencionaba, Drosophila ha sido pionera en poder establecer tanto patrones de comportamiento como bases genéticas en el caso de la adicción o, por ejemplo, de la agresión, ¿no? Entonces, tú puedes ejemplificar en un estudiante, de entrada, cómo funciona una enzima, ¿no? El alcohol deshidrogenasa, para que pueda metabolizar el alcohol y el efecto que puede tener el alcohol sobre el sistema nervioso, ¿no? Los efectos negativos que puede llegar a tener. Entonces, es una forma muy didáctica que puedes enseñar muchas cosas. Puedes enseñar metabolismo, enzimas, comportamiento, ¿no? Y además ejemplificar estudiantes, por ejemplo, secundario o bachillerato, qué sucede cuando un estudiante ingiere un tipo de droga o de alcohol. Entonces, realmente es maravilloso todo lo que se puede realizar con Drosophila. Es necesario trabajar con una cepa transgénica que realmente es muy sencilla de adquirir, ¿no? Una cepa mutante también, y un experimento lo puede realizar incluso cada estudiante. Esto es algo muy bonito, porque en Manchester así es como se implementa la educación en algunas escuelas. Cada estudiante tiene la oportunidad de hacer su propio experimento. No es necesario que él forme parte de una carrera científica o que además esté involucrado en la ciencia. O sea, un estudiante puede realizar un experimento, ver un proceso bien complejo de una manera muy simple, ejemplificando, no sé, en el caso de las drogas o de las adicciones, ¿no? Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, aprender la epilepsia, el sueño, cómo se regula, la adicción al café, muchos experimentos que se pueden realizar con Drosophila. Bien,
La siguiente pregunta viene de Carrillo Vega. El video que nos mostraste, ¿cómo lo realizaron? ¿Lo hicieron en su laboratorio? No, no es de mi laboratorio. Hay muchos recursos didácticos. Todos los tenemos centralizados ahora, disponibles en español en nuestro sitio web Drosso por la TAM. Y son experimentos que se realizan en un microscopio estereoscópico con el uso de una cámara, y realmente lo que visualizamos fue el cortejo de un macho con una hembra, ¿no? O sea, es una forma muy curiosa en la que se reproducen estos organismos. El macho tiene que cortejar a la hembra para que ella lo pueda aceptar, posteriormente copulan y pues la hembra después fecunda los huevos y son ovipositados. Bien. Nos llegan muchas preguntas sobre la biología de la mosca de la fruta. Las voy a tratar de conjuntar. Dice, ¿cómo saber si una mosca es macho o hembra? ¿Cuántos crías genera en una ovoposición? ¿Y cuántas veces en su vida se reproduce? Como sabemos, hay dimorfismo sexual en las moscas. Generalmente las hembras son muchísimo más grandes con respecto a los machos. Aparte, en la región apical, los machos son un poco más oscuros con respecto a las hembras. Cuando ya son adultos es muy fácil, una vez que ya se tiene un entrenamiento básico, poder identificar estas diferencias. Es un poquito complicado cuando las moscas están recién eclosionadas. Entonces sí hay dimorfismo sexual, sí se puede identificar entre machos y hembras perfectamente. ¿Cuántos huevos puede ovipositar una mosca al día? Hasta 200 o 300 huevos al día. O sea, tienen una progenie muy, muy grande. Se me fue la otra pregunta, perdón. Sí, ¿y cuántas veces en su vida se reproducen? En su vida prácticamente desde que la mosca nace tiene un periodo de 4 horas después de haber eclosionado de 6 horas para poder empezar a reproducirse, y tiene una tasa de deposición de 200 a 300 huevos por día. Su vida útil es de 2 meses y entonces prácticamente toda su vida se dedica a ovipositar huevos, que claro, va a ir disminuyendo la tasa de oviposición conforme la mosca se vaya envejeciendo, por ejemplo, ¿no? Pero se puede reproducir prácticamente toda su vida, ¿no? Durante un periodo muy prolongado. Bien, Zúñiga quiere saber si no puede ser considerada como una plaga la mosca, y si no hay problemas de estarlas cultivando. En particular quiere saber la duración de la cuarentena de la mosca oriental de la fruta. ¿Qué hay al respecto de puede ser una plaga? Drosophila ya es una especie cosmopolita. Son originarias de África, se descubrieron por primera vez en Estados Unidos cuando salieron de un frasquito de conservas, y a partir de ahí se empezó a considerar una especie cosmopolita. Eso quiere decir que se encuentra en todas las partes del mundo, ¿no? Por ejemplo. No es considerada en sí una plaga en cuanto al tema del mantenimiento de organismos de laboratorio, ya que se tiene o se implementan muchas medidas de seguridad, sobre todo porque la mayoría de los laboratorios trabajamos con organismos mutantes y transgénicos que por supuesto no pueden ser liberados al ambiente porque ya están modificados genéticamente. Entonces, se ha tenido un excelente control, tan es así que desde hace 100 años se utiliza Drosophila como un modelo y se sigue utilizando, ¿no? Aquí en México y en Europa, por ejemplo, es ampliamente utilizado y se considera una de las mejores herramientas para el estudio de las ciencias biomédicas. Entonces, una plaga no considero que represente un problema para ser una plaga, porque sí se mantienen muchas medidas de seguridad, por ejemplo. Bien, Andy, que nos sigue en Museo de la Luz, quiere saber lo siguiente. ¿La mosca de la fruta se puede utilizar en experimentos de biotecnología? ¿Podría dar algunos ejemplos del uso de la mosca en biotecnología? Claro que se puede utilizar en experimentos de biotecnología, por supuesto, por ejemplo, en el uso
de respuestas enzimáticas, ¿no? Como catalizadores enzimáticos, que es algo de biotecnología. Se ha utilizado Drosophila para medir el proceso o el proceso de catálisis, cómo trabajan enzimas a diversos niveles. Para eso se ha podido utilizar. Y seguramente hay muchísimos más ejemplos. No corresponde mucho a mi área, pero sé muy bien que en el caso de las enzimas, procesos metabólicos, Drosophila es pionera en esos estudios, ¿no? Bien, Gisela Salva, que nos sigue en el Museo Universum, en la página de Facebook, quiere saber lo siguiente. ¿Cuántos cromosomas tiene Drosophila? ¿Cuántos pares de cromosomas tiene Drosophila? Tiene 4 cromosomas, uno sexual y 3 autosómicos. Entonces, sí, por eso es tan sencillo relativamente realizar estudios genéticos con Drosophila, ¿no? Porque no tiene tanta redundancia genética. Algo que es súper bonito e interesante es que yo lo mencionaba mucho, son los procesos genéticos, que es por lo que la mayoría de gente conoce Drosophila. Si una persona está asociada a la ciencia o es biólogo, lo más seguro es que siempre que pensamos en Drosophila pensamos en genética, por ejemplo, genética de poblaciones, los cuadros de Punnett, Mendel, Morgan. Y es verdad, las bases de la genética y de la herencia se sentaron en Drosophila porque es muy sencillo estudiar por la poca cantidad de cromosomas y además por la redundancia genética. En el caso de los humanos podemos tener hasta 4 genes que expresan una misma proteína, por ejemplo, y Drosophila nos representa solo un ejemplo. Entonces, un proceso que tú en humanos puede ser muy largo y te puede involucrar muchos participantes, en Drosophila lo ves simplificado con 1 o 2 participantes y es por eso lo que te permite hacer mutantes y transgénicos. Por eso es que es tan utilizada, ¿no? Perfecto, nos llega una pregunta del Facebook Live de divulgación de la ciencia. Jade Lobby quiere saber lo siguiente. ¿Coincidió que este organismo era bueno para hacer este tipo de experimentos o fue algo premeditado el escogerlo? ¿Fue coincidencia o fue un estudio profundo para escoger a la mosca de la fruta como modelo, modelo animal? Como lo mencioné un poco en la plática, cuando empezó la teoría del auge de la teoría de evolución propuesta por Charles Darwin, muchos investigadores querían corroborar o querían ejemplificar o experimentar en sus laboratorios, ¿no? Ya se trabajaba, por ejemplo, con los conejillos de Indias, con ratas, pero es un poco complicado ver un proceso evolutivo porque tienes que pasar a través de diferentes generaciones, ¿no? Y entonces una generación de conejos, de ratas o de cobayos, pues puede tener un tiempo prolongado. La historia nos platica que la primera persona en trabajar con ellas fue Thomas Morgan, ¿no? Esta persona se le hizo muy sencillo capturar a las moscas, mantenerlas en el laboratorio y como vio que su reproducción era muy rápida, su ciclo de vida también, que dura realmente 10 días, a partir de que una mosca oviposita un huevo, tiene 10 días para que eclosione una mosca adulta y en 4 horas esa mosca ya se puede reproducir y empezar a ovipositar huevos. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto, tienes una gran cantidad de organismos, ¿no?, que puedes estudiar y ver procesos o hacer experimentos a largo plazo y a gran escala. Entonces, la primera persona que empezó a trabajar pues, fue Morgan, ¿no? Realmente se comenta que fue porque fue muy sencillo para él manejar estos organismos. Entonces, me imagino que, claro, estuvo en la búsqueda de diversos organismos modelo, que como ya mencioné, conforme más quieras hacer específico un estudio, pues te vas limitando de acuerdo a las características de los animales. Sí, hay que mencionar que hay diferentes animales modelo, pero sí, que coinciden en algunas características, que son fácilmente manipulables, que se reproducen rápidamente. ¿Hay alguna otra característica? Claro, hay muchos animales modelo. Yo, por ejemplo, trabajé en la licenciatura con pecebra, con Genopus levis, que es la rana africana, los roedores, que son los más conocidos, los conejillos de India, los monos,
Esenia Fétida, C. Elegans, hay muchos modelos, pero la pregunta es, ¿qué quieres responder en tu investigación? ¿Qué es lo que quieres ver? Si quisieras, como puse el ejemplo, estudiar el ADN, por ejemplo, mucho de lo que se sabe del ADN es gracias a las bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos muchas cosas, compartimos esa base que todos tenemos ADN, también a las levaduras, por ejemplo. Pero si te quieres empezar a ser más específico, a estudiar el desarrollo embrionario, pues necesariamente necesitas encontrar un animal que tenga, pues para poder seguir el desarrollo embrionario. En este caso, el mejor ejemplo es pesebra. Mucho de lo que se sabe del desarrollo embrionario es gracias a pesebra. Y así citando cada ejemplo. Sin embargo, la ventaja que tiene Drosophila es que tiene mucha similitud con nosotros en cuanto a genes asociados a enfermedades humanas, y que aparte su manipulación y su manejo es muy sencillo. Otro animal sencillo, por ejemplo, sería pesebra, sin embargo, sus costos son más elevados con respecto a Drosophila. Digo, aquí no estamos peleados con ningún organismo modelo, todos son maravillosos y todos los respetamos, solamente estamos un poco enamorados de Drosophila porque nos ha proporcionado muchas ventajas. Y lo más sorprendente para mí, que también en su momento cuando yo lo descubrí, es que realmente yo sí pensaba que mucho de lo que se sabía de biomedicina era gracias a los roedores, por ejemplo. Y cuando me di cuenta que no, o sea, para mí fue increíble estar en la Universidad de Manchester y darme cuenta que gracias a Drosophila se sabe cómo memorizamos, por ejemplo, o los genes del aprendizaje. O sea, nunca me pude haber imaginado que Drosophila tenía tanta similitud en cuanto a cuestiones de aprendizaje y memoria con los humanos. Yo hubiese creído que esos estudios se hacen en primates o en roedores, por ejemplo, ¿no? Pero se hacen en Drosophila y también va de la mano gracias a las ventajas o herramientas genéticas que se tiene con ella. Bien, de Ciencia UNAM, quieren saber lo siguiente. ¿Qué tan costoso es mantener un laboratorio con moscas? Pensando en un laboratorio de escolar, ¿qué inversión tendrían que hacer aproximadamente anualmente? Realmente se necesita, lo principal es el medio de cultivo. El medio de cultivo se compone de harina, azúcar, levadura de cerveza, agua y algún inhibidor de crecimiento de microorganismos. Eso es todo. Entonces, ideales para mantener a las moscas y algodón. Entonces, aproximadamente un promedio de, no sé, 200 pesos mexicanos al mes te puede mantener una gran cantidad de microorganismos en un laboratorio. Solo es cuestión de adquirirlos, por supuesto. Aquí en México, la Facultad de Ciencias tiene un biotero encargado de proporcionar, me parece ser que puedes adquirir organismos. Nosotros también queremos hacerlo en su momento para que puedan adquirir a los organismos y los puedan mantener. Es muy, muy barato mantener estos a los organismos cuando se quieren hacer experimentos relativamente sencillos, ¿no? Ya cuando se quieren realizar experimentos un poco más complejos, donde requieres modular la temperatura para su crecimiento, pues entonces ya empiezan a entrar incubadoras a temperaturas especiales o microscopios que te permiten visualizar genes reporteros de colores, etcétera, ¿no? Pero de entrada es muy barato, ¿no? Entonces es, de hecho, es algo que nosotros queremos hacer, es impulsar la ciencia como se hace en otros lugares utilizando Drosophila y que todos puedan tener el acceso a realizar un experimento bien complejo, pero de una manera muy rápida y sencilla, ¿no? Que literal cada estudiante tenga el acceso a hacer su propio experimento y ver exactamente qué es lo que está pasando con un organismo cuando se expone a cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy rentable, es muy sencillo. Sí, supongo que con la ayuda de estos bioterios y estas variantes ya muy definidas en la mosca de la fruta, en cualquier laboratorio escolar se podrían incluso repetir los experimentos de Mendel y Morgan y sacar en experimento las leyes que nos dejaron. Claro, y otra vez, perdón que sea repetitiva, no solamente eso, o sea, hay una cantidad, por ejemplo, ustedes que están en el Museo de la Luz, hay un experimento con diodos de luz,
con moscas mutantes para ver cómo es el proceso de fotorrecepción, cómo puedes activar fotorreceptores para que tú puedas visualizar un color, y eso lo podemos visualizar en Drosophila, por ejemplo. Es un experimento de aproximadamente 30 minutos, se necesita una única cepa de Drosophila, un microscopio, y cada estudiante puede visualizar este experimento muy rápido y entender un proceso bien complejo de una forma más sencilla, ¿no? Es lo que nosotros queremos en su momento lograr. Pues realmente interesaste a nuestro público sobre la biología de Drosophila. Te voy a plantear la siguiente pregunta que nos llega de Verita Castro en el Museo de la Luz. Dice, ¿la hembra puede seguir depositando huevos sin que el macho la fecunde? Como decías que puede estar mucho tiempo ovopositando, ¿se requieren varias fecundaciones o es una sola fecundación y sigue poniendo huevos más tiempo? Hay algo que tiene la mosca especial en su sistema reproductor, que nosotros una diferencia no tenemos, que es la espermateca, perdón. En esa espermateca, con que un macho haya copulado con ella una única vez, es capaz de almacenar los espermas de este macho y ella fecundar constantemente los óvulos que vayan pasando al útero, son fecundados y después son ovipositados. De hecho, cuando se requiere generar una cepa mutante o combinarla, es muy importante que trabajemos con hembras recientemente eclosionadas o vírgenes, porque cuando hayan pasado ese periodo de 4 horas y ya sean capaces de aceptar a un macho, con que un macho las haya fecundado, pues esta hembra puede empezar a ovipositar ya huevos o embriones viables para su desarrollo, precisamente porque almacena los espermatozoides en la espermateca, ¿no? Correcto. ¿Y el macho a partir de qué momento puede fecundar a una hembra? El macho tiene 6 horas a partir de que eclosionó para empezar a fecundar a una hembra, y al igual que las hembras, toda su vida puede fecundar a las hembras. Conforme vaya envejeciendo, pues su producción de espermatozoides es muchísimo más reducida. Algo bien curioso de los espermatozoides de las moscas es que me parece ser, si no me equivoco, el flagelo es 100 veces más largo que el espermatozoide de los humanos, por ejemplo. O sea, si se ven al microscopio, es larguísimo, es impresionante, es algo bien, muy interesante, ¿no? No fue hasta la maestría que yo me enteré que las hembras tenían ovarios y que tenían testículos, por ejemplo, ¿no? Que tienen útero, vagina, vulva, y que la fecundación pues es interna. Entonces es algo bien curioso. Correcto. Más motivos para revisar en el laboratorio escolar este tipo de organismos. Ya estamos sobre el tiempo. Vamos a la última pregunta. Una disculpa a nuestros seguidores. Nos siguen llegando preguntas, pero ya estamos sobre tiempo. Vamos a la última. Es de Daniel Garduño. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se usan otras moscas para hacer experimentos? ¿Por qué gana prioritariamente Drosophila en este ámbito? Drosophila ya tiene 100 años de investigación científica, ¿no? Fue la pionera, la primera en poderse utilizar, tiene muchas ventajas y sobre todo porque tiene muchas similitudes con los humanos. No quiere decir que todas las moscas compartan esas similitudes con los humanos, específicamente esta mosca, cerca, como lo mencioné, del 75% de los genes tiene un homólogo en los humanos. Entonces, eso es lo que la hace una herramienta clave, además de todos los años que ya se tiene de investigación con ella, y por eso nos permite continuar seguir trabajando con este organismo, ¿no? Entonces, por eso es que ha sentado las bases de la biomedicina, o sea, todo o mucho de lo que se conoce hoy en día de enfermedades y bases de la biomedicina es gracias a Drosophila, no solamente de la herencia. Correcto, pues muchas gracias por la charla. Federico, seguramente
¿Querrás despedir la conferencia desde el Museo de la Luz? ¿Alguna otra comentario? No, solo agradecerle a la maestra Berenice, ha sido una estupenda conferencia. Me ha llamado mucho la atención el interés que has despertado en la audiencia. Solo me resta felicitarte y desearte mucho éxito en tu trabajo. Muchas gracias. Eso es lo que nosotros queremos, que mucha gente se acerque a la ciencia. Los invitamos a visitar nuestro sitio Drosophore for Latam, ¿no? Drosophore for Public, Drosophore for School, for Indonesia, toda nuestra comunidad científica. Queremos compartir nuestro conocimiento, queremos que mucha gente se acerque a nosotros y pueda colaborar proporcionándonos herramientas y recursos, pero también que tenga el interés de realizar, de poder trabajar con nosotros aprendiendo ciencia de una manera diferente. Espero que el día de hoy se les haya quedado algo de esta mosca y cuando la volvamos a ver en el frutero de nuestra casa ya no la aplastemos, y entendamos la importancia que tiene y ha tenido para los humanos. Sí, ahora que la veamos en el frutero, vamos a ir corriendo a atraparla y a verla al microscopio seguramente. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la charla. Terminamos la transmisión del día de hoy. Agradecemos a los seguidores. Nos disculpamos porque llegaron más preguntas, pero ya no nos da tiempo. Y nos vemos en la sesión de hoy en la tarde. El día de hoy en la tarde tendremos una conferencia con el doctor Miguel Ángel Ceballos sobre vacunas y antivirales para COVID. Gracias por la charla del día de hoy. Nos vemos en la tarde. Hasta luego, doctor, maestra Berenice. Hasta luego, gracias.